Hello everyone. First of all, I would like to thank to the organizing committee of this first ACFS Global Virtual Summit for the opportunity to participate in it. Especially to the ICFF admin team, Carmen and Nick Miller for their support last weeks. My name is Teresa Almeric, I'm from Valencia, Spain, uh, and I am uh, among other tasks Estoy co-managing this Spanish chapter of the ACF. I hope you enjoy this presentation. Bueno, lo primero que quería es eh, contaros cómo surge este capítulo español de la Alianza. Deciros que durante el 24 Congreso de la SESPO de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral, celebrado en octubre del 2018 en Palma de Mallorca, conjuntamente con el 23 Congreso de la EADPH, se produce una reunión entre el profesor Nigel Pitts y miembros de SESPO, en la cual el profesor Nigel Pitts les transmite a los miembros de SESPO la necesidad de que en España se cree este capítulo, esta delegación. Eh, como pueden ver en la imagen, en esta reunión pues estuvieron presentes la actual secretaria de la, de la SESPO, la doctora Elena Martínez Sanz. A continuación tendríamos al doctor, eh, profesor Nagel Pitts. En el centro, los doctores Elías Casals y Verónica Usina, actual presidenta de la SESPO, y a continuación los doctores eh, Manuel Bravo, también expresidente de SESPO, y Jesús Rueda, presidente de SESPO en aquel momento. Esta reunión supondrá el punto de partida de una serie de acciones que se empezaron a realizar los siguientes meses y que culminaron en la jornada de primavera de la SESPO de 2019. Así, la jornada de primavera de SESPO celebrada en junio de 2019 supuso la adhesión formal de España a la Alianza y el inicio de un capítulo de esta organización para nuestro país. La jornada estuvo patrocinada por Colgate, patrocinador también eh, a nivel global de la ACFF, y se celebró en, la, en Madrid, en la sede del Ministerio de Sanidad. Como pueden ver, participaron en el acto, por supuesto, pues el profesor Nagel Pitts, quien realizó una presentación sobre la alianza. Y además, contamos también con las intervenciones del expresidente de SESPO, organizador de aquel evento, el doctor Jesús Rueda, la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el presidente del Consejo General de Dentistas, Oscar Castro, entre otros. Esta jornada, además, fue grabada y pueden consultarla si tienen interés. Desde la página web de la SESPO. Y bueno, ¿quiénes somos? ¿Quiénes estamos detrás de este capítulo? Pues bueno, he querido poner esta fotografía donde, donde se ven nuestras caras. Eh, principalmente, eh, este capítulo lo formamos profesionales de la odontología españoles, algunos somos docentes de universidades y, y también miembros de estas dos sociedades científicas que ya ha nombrado la, la SESPO. De Epidemiología y Salud Pública Oral y la SEO, la Sociedad Española de Odontopediatría. ¿Y por qué nos hemos unido? Pues porque creemos firmemente en estos eh, ideales de, que presenta la Alianza y queremos eh, que se cree y que se extienda a esta red de profesionales también en nuestro país. Y esta imagen pertenece pues, a una de nuestras reuniones que tradicionalmente ya se realizaban. Por vía telefónica, conversaciones telefónicas o vía email, puesto que los integrantes del capítulo residimos en distintos puntos del país. Pero que, eh, bueno, con, con la llegada de la pandemia y la propagación del uso masivo de este tipo de plataformas para reuniones virtuales o con videollamada, pues bueno, la verdad es que esto nos lo ha facilitado mucho y, y nos, ha, nos ha hecho que nos pudiéramos reunir mucho más a menudo. Y, por tanto, pues a pesar de la pandemia, pues nuestra actividad no solo no se ha detenido, sino que además pues ha sido eh, bastante fructífera durante estos meses. Y entre nuestras actividades, pues una de las primeras fue redactar nuestros propios objetivos o nuestras propias metas, al igual que la ACFF Global también tiene sus propios objetivos. Y bueno, los nuestros van principalmente dirigidos a conseguir que se difunda y que se extienda. Eh, esta red de profesionales y que lleguemos a, a todos los lugares en nuestro país y para ello pues eh, hemos redactado esta serie de objetivos el primero sería por ejemplo el uso de las redes sociales como potentes canales de comunicación puesto que son una vía idónea idone para darnos a conocer sobre todo en, en estas fases todavía iniciales y además pues bueno también nos ha venido muy bien durante este periodo de pandemia para poder eh, seguir comunicando y para poder bueno, eh, establecer noticias post que llegarán no solo a los profesionales sino también a, a nuestros pacientes. Luego además también nos hemos focalizado muchísimo en este segundo objetivo que ha sido el de difundir y darnos a conocer. Eh, eso lo hemos hecho principalmente a través de, de webinars porque la formación ha sido prácticamente online pero también hemos empezado ya a tener presencia eh, en congresos presenciales. Con todo ello, pretendemos crear una red de profesionales colaboradores que además puedan participar también aportando sus propios proyectos. Por supuesto, entre nuestros, entre nuestros objetivos está el dar promoción y soporte a todo aquel que quiera crear alguna actividad o alguna acción para el Día Mundial por un futuro libre de caries realizar publicaciones en revistas de salud pública enfocados en la prevención de la caries dental y que además estas publicaciones o, estas, eh, o estos artículos sean de acceso libre para todos. Y eh, también están entre nuestro, nuestros objetivos la creación de recursos tanto para pacientes como para profesionales. Además, como parte de nuestra organización interna, al igual que ya hace la ACFF Global, Estamos estableciendo eh, el instaurar encuestas que midan el impacto de nuestras actividades para luego posteriormente poder eh, ir moderándolas o, o ir mejorándolas. Y dentro de este primer objetivo, como les comentaba, el uso de la, las redes sociales como canales de comunicación, pues bueno, la, es la propia CFF que nos recomienda que hagamos uso de, de ellas y, bueno, pues puedo les anuncio que durante estos últimos dos años hemos puesto bastante empeño en esto y hemos creado nuestros propios perfiles. Eh, actualmente estamos en las tres principales redes sociales, como son Facebook, Twitter y, e Instagram. Estos serían los canales eh, donde nos van a poder seguir. En, tanto en Facebook como en Instagram estamos con el nombre de usuario de acff.es de España. Y en Twitter nos van a poder encontrar con prácticamente el mismo nombre, solo cambia el, el punto por la barra baja. Desde aquí, pues bueno, eh, os invito a que nos sigáis y, y a que sigáis nuestras actividades, nuestros posts y, por supuesto, que compartáis también la, todas las noticias que en esos perfiles se van a, poder, se van a ir compartiendo. Y bueno, también como comentaba anteriormente, pues hemos eh, puesto mucho interés, un foco de interés potente en el darnos a conocer y para ello pues hemos utilizado herramientas como son la participación en webinars o también eh, en congresos. Eh, este fue el primer webinar que realizamos, fue con motivo de la campaña del Día Mundial por un futuro libre de cares eh, del pasado 14 de octubre de 2020. Y aprovechamos estas primeras jornadas virtuales de SESPO que se realizaron con la colaboración de Colgate y la doctora Elena Martínez Sanz y yo realizamos una ponencia para dar a conocer el capítulo. Esta, esta ponencia además todavía está disponible desde la página de Colgate Talks y la tienen eh, para descargar y para poder verla en diferido si les interesa. Y tras este primer webinar... También fueron surgiendo varios en los que hemos participado durante este año 2021, como son, por ejemplo, el, la participación en el curso de formación científica del COEC 2020-2021, en el que yo misma realicé una presentación para dar a conocer el capítulo. También hemos participado eh, en la reunión anual de la Sociedad Española de Odontopediatría y reunión de jóvenes odontopediatras, que se realizó en mayo en un formato únicamente online. Y también otros eh, miembros de, del capítulo español, como son las doctoras eh, Verónica Usina y Yolanda Martínez de Neito, en otras actividades de formación también han, ah, siempre han intentado ya ir nombrando el capítulo para que la gente vaya eh, conociendo nuestro nombre. Y con el objetivo de extender esta red de profesionales por todo el país. Pues bueno, se han realizado también otras acciones, como por ejemplo enviar cartas a las sociedades científicas de todo el país, tanto de odontólogos como de higienistas, como de estudiantes de, de futuros dentistas, invitándoles, eh, bueno, hablándoles un poquito de qué era la CFF, eh, informándoles que ya poseíamos una delegación española de esta organización en nuestro país, e invitándoles a colaborar con nosotros, con cualquier. Eh, cuestión que quisieran plantear, nosotros les ofrecíamos un soporte. Y bueno, recibimos respuesta de algunas eh, sociedades científicas. La primera de ellas fue la Sociedad Española de Odontopediatría, que rápidamente se adscribió como, a, como colaboradora, y también a algunas organizaciones de, de higienistas bucodentales. Y como parte de nuestras acciones para dar soporte al Día Mundial por un futuro libre de caries, pues durante los últimos dos años, 2019 2020, se realizaron campañas exclusivamente online, también en el, en el año 20, pues por la llegada de la pandemia y con lo cual nos imposibilitaba realizar cualquier actividad de tipo presencial. Y lo que hicimos también, aparte de la difusión que hicimos a través de los perfiles de, de las redes sociales y de compartir información, fue también eh, escribir notas de prensa a revistas especializadas del sector como Gaceta Dental o Maxilaris, a las cuales también quiero agradecer desde aquí pues, eh, su apoyo y su colaboración, porque en estas últimas ediciones pues, nos han querido publicar estas notas de prensa para dar también apoyo y difusión al Día Mundial por un futuro libre de caries. Y en cuanto a la campaña del Día Mundial por un futuro libre de caries 2021, pues bueno, puedo anunciaros bastante contenta que gracias a que ya poco a poco van relajándose las medidas de restricción por la pandemia ocasionada por el virus eh, COVID-19, pues bueno, hemos podido empezar a realizar alguna actividad que además, pues bueno, como ya la realizamos en las semanas anteriores. Ha dado tiempo que pudiera presentarla en esta presentación y bueno fue en colaboración con la Fundación Asing Down en su sede de Valencia en la cual pues bueno eh, realizamos esta charla-taller en que los asistentes recibieron información sobre cómo se formaban las caries y qué eran y qué alimentos también una parte de dieta en que vieron qué alimentos hay que evitar para poder prevenirla a continuación de, de la exposición pues tuvieron la oportunidad de realizar unos talleres y eh, pudieron poner en práctica todo lo que habían aprendido. Bueno, ¿y ¿cómo vais a poder participar en este Día Mundial por un futuro libre de caries? Bueno, pues lo vais a poder hacer a través de varias vías, de varios formatos. El primero de ellos serían las redes sociales. Como hemos comentado, son potentes canales de comunicación que nos van a permitir llegar a mucho público. Y en especial no solo a un público, bueno, si lo hacéis desde vuestros perfiles personales, no solo a un público de profesionales, que todos sabemos ya por qué es importante prevenir las caries, sino que vais a poder llegar a, a otro tipo de público que igual no tiene tan clara esta información. Y este es el objetivo mmm, real y final de, de este día, ¿no? Enseñarle a la gente que no sabe cómo prevenir las caries, pues cómo puede hacerlo. Entonces, podéis simplemente compartir los posts o las publicaciones que se vayan realizando, tanto a partir de nuestros propios canales como de la ACFF Global, que también va a realizar publicaciones, está realizando publicaciones ya en torno a ese día. O también podéis subir una foto propia con, mostrando vuestra sonrisa y eh, vuestros mejores trucos para evitar la caries. Se, hay unos hashtags que podéis utilizar, que serían el VFF Day eh, Día Mundial por un Futuro sin caries, Día Mundial por un Futuro Libre de Caries, o el lema de este año de la campaña, que sería el este, Help Us to Help You. Eh, además, si, aunque no lleguéis ya para la campaña de este año, pero tenemos un año por delante para poder mm, daros soporte y prepararlo, por favor escribirnos. Escribirnos un correo a esta dirección al spain.chapters.acfglobal.org y directamente pues, hablaréis con, conmigo o cualquier otro miembro del capítulo y podemos organizar eh, de cara a, al año que viene pues, actividades educativas, activa, eh, actividades de concienciación a, a la población como las que habéis visto. Así que bueno, espero recibir mensajes de vuestra parte y, y espero ver muchas publicaciones este próximo 14 de octubre. Y en cuanto a otro de nuestros objetivos, la creación de recursos tanto para el público general como para los profesionales, pues bueno, deciros que hemos creado varios recursos. Uno de ellos sería este calendario de cepillado en el cual se pueden encontrar Además de espacio para poder anotar los cepillados eh, tanto diurnos como nocturnos, se pueden encontrar unos consejos sobre cómo, pasar, cómo realizar la higiene interproximal, también cantidades de flujo recomendadas según la edad, y eh, además este calendario lo tienen dispuesto de forma libre para descargar desde la página web de la Sespo en el apartado Información al ciudadano. Y además también, pues bueno, también se han realizado otros recursos como son eh, este, estos folletos que se han realizado por miembros de sespo junto con la colaboración de la universidad de murcia y en los cuales pues bueno eh, se ha colocado información sobre qué son las caries cómo identificarlas se incluyen también información sobre las etapas del desarrollo de la cavidad oral en la infancia y consejos dietéticos y además decir también que estos folletos se han adaptado a, a las necesidades locales de este territorio en el cual pues hay una gran población inmigrante eh, principalmente árabe y por tanto pues también se han realizado traducciones de estas mismas infografías aunque además no solo decirles que no solo están en, este, en español y en árabe sino que también se han traducido al inglés al francés y al italiano así Así que, bueno, estos serían algunos ejemplos, y también desde miembros del capítulo español y miembros de la SEOC, de la Sociedad Española de Odontopediatría, se han creado también materiales de educación dirigidos fundamentalmente a los padres, eh, entre eh, otros temas, pues bueno, para que aprendan qué papel juegan los azúcares añadidos eh, respecto a la caries, también cómo pueden detectar lesiones de caries incipientes eh, en sus hijos, en sus niños. Las técnicas de cómo tienen que levantar el, el labio para poder explorarles bien y también eh, cantidades recomendadas que se deben usar de flúor según la edad. Estos eh, folletos y estas infografías también están disponibles de uso libre y los pueden descargar desde la página eh, web de la SEOP. Y en cuanto a actividades que he ido realizando el capítulo en estos dos años, pues bueno. Algunas, ya les he comentado anteriormente, que pudieron ser presenciales antes de la llegada de la pandemia, como estas actividades dirigidas a niños que se realizaron en el contexto del 25 Congreso Nacional de la SESPO, celebrado en octubre de 2019 en Jaén, en las que bueno, pues se realizaron actividades eh, para promocionar la salud bucodental y la alimentación saludable. Se realizaron unos bailes de tipo flash move para cepillarse los dientes, y a continuación, eh, los escolares, eh, los cuales hubo una gran acogida, puesto que se llegó a casi 700 escolares de, de la capital, disfrutaron de un taller de desayunos saludables a base de fruta fresca. Y pocos meses después, y, y poco antes de que ya llegara la pandemia y se lo llevara todo por delante, pues bueno, miembros del capítulo como los doctores Elena Martínez Sanz o el doctor Javier Cortés tuvimos la excepcional oportunidad de asistir al, al séptimo Pan-European Collaborative Council Meeting, que, tuvo, eh, que fue la reunión del, del capítulo eh, paneuropeo de la ACFF y que tuvo lugar en Madrid. Además, en este encuentro, el doctor Javier Cortés le realizó a los asistentes una presentación de lo que, de lo que en aquel momento era un borrador final del Currículum de Cariología para España. El Currículo de Cariología para los Estudios de Grado de Universidades Españolas es un proyecto que sale del consenso de un grupo de expertos, profesores universitarios de todas las universidades de España. Y que ha sido liderado por profesionales y miembros de las sociedades científicas de la SESPO, la SEOP y la SEOC. Actualmente ya disponemos de la versión definitiva de este capítulo, eh, de este currículum de cariología, el cual el texto ha sido publicado de forma libre en el European Journal of Dental Education y además al que pueden acceder también desde la página web de la SESPO. Y bueno, pues siguiendo con nuestras actividades. Pues por fin, tras dos años de recorrido, eh, el capítulo español de la Alianza tuvimos la oportunidad de presentar en el sexto Congreso de, de la SESPO eh, nuestras actividades y nuestros proyectos. Este Congreso Nacional fue realizado de forma híbrida, entre presenciar, siendo el primero en hacerse así tras la pandemia de COVID-19, y online, y ha alcanzado un total de 194 asistentes. Además de las actividades del capítulo español, también promocionamos las redes sociales del capítulo para ganar más seguidores eh, y también se anunció la campaña del Día Mundial por un Futuro Libre de caries 2021. Además, pues, se pidió a los participantes el, el, que dieran el apoyo a este día a través de las redes sociales y lo compartieran con sus amigos y familiares. Y ya para finalizar, pues les quiero hablar de nuevas líneas de colaboración que se han abierto en el capítulo desde aproximadamente antes del verano, como son estos proyectos de colaboración o avalados por el capítulo español de la Alianza. Tengo que anunciar muy orgullosa que apenas con el poco tiempo que llevamos, pues ya contamos con dos proyectos que se han planteado. Eh, uno de ellos, pues bueno, va dirigido a, a los futuros padres o, o a los padres de, de niños recién nacidos, como sería este dientes y bocas sanos desde el principio. Ha sido presentado por la doctora Ana Leida, odontopediatra, y bueno, eh, pretende dar información a estos futuros padres sobre cómo van a poder detectar si se provocan lesiones o no, y también, por supuesto, pues qué actuaciones van a tener que llevar a cabo, pues por ejemplo, durante la lactancia materna o los primeros eh, inicios de la alimentación de los niños para evitar que se produzcan las caries. Y también con el mismo objetivo de prevención, por supuesto, pero desde el enfoque de la dieta, la técnico superior en higiene educodental Rosa Tarragó, que además es presidenta de la Asociación de Higienistas de Aragón, pues también nos ha presentado un proyecto en el que además colabora con nutricionistas, Higienistas y dentistas en eh, este, este mural eh, para hacer, hacer saber o, o hacer llegar a los padres las cantidades de azúcar escondido que los niños toman en los alimentos. El proyecto se ha titulado Stop Azúcar Stop Caries y bueno, tiene, ha tenido ya una primera fase de, de prueba piloto de realización y con nuestro aval, pues bueno, durante el próximo año tiene el objetivo de expandirse y de llegar a, a muchos más lugares a muchas más consultas de atención primaria en el sistema nacional de salud y para conseguir más información sobre la alianza global en general pues podéis dirigiros a su página web la cual estáis viendo en pantalla eh, ahí vais a poder acceder a un gran número de, de recursos que hay disponibles descargarse de forma libre, tanto para vosotros los profesionales como para los pacientes. Y también deciros que desde el pasado año, el, eh, el capítulo español conseguimos. Eh, colocar un espacio en esta misma página web, nos podéis buscar a través del directorio de capítulos, eh, estamos en la última pestaña de Spain y ahí también vais a poder descargar alguno de los recursos que habéis visto o, por ejemplo, vais a poder solicitar los formularios que hay colgados en, en este espacio para, por ejemplo, poder solicitar un proyecto como los que acabáis de ver. Y bueno, aquí finalizamos esta presentación, solo me queda agradecer a todos los asistentes eh, por su atención y por favor si tienen cualquier duda o quieren proponer cualquier actividad escríbanos a este correo que pueden ver aquí que estaremos encantados de, de dar soporte a ello muchas gracias